Bhakto Yasya Pratitakaya Sri Guru Tarnatusmi Gurave Gaura Chandraya Radhika Yuktadai Krishnaya Krishna Bhaktai Tad Bhaktai Namonam Ananda Lilabhaya Vikrahaya Hema Bhattabhyat Chabi Sundaraya Tasmai Maha Prema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shyam Sundar Shikanda Shikanda Smaha Smurali Manoharaya Radhikar Sukamama Pipanike Supriyachana Kinkarin Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivami Tayavana Jivikaya Devi Nitam Nama Chanatikam. First of all, I bow down and I offer my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadev Paramaradatam Guru Pada Padma, Nitilila Pravishta Om Vishnupad, Ashtodara Satsisimad Rupanuga Charivarya, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj. Antes de nada me postro y ofrezco mis reverencias cientos de veces a los pies del loto de mi amado maestro espiritual Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Srila Gurudev ki jai! Secondly, I bow down and offer my respect to my guru's guru and to his teacher and to his teacher and to all the great spiritual masters going back thousands of years in an unbroken chain to Supreme Lord Sri Krishna himself. Consiguientemente, ofrezco mis reverencias al maestro de mi maestro y a su maestro y a toda la cadena de sucesión discipular que va hasta más de 1000 años, hasta el Señor Krishna mismo. And especially to that person who first spread the message of pure love for Krishna all over the world, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y en especial hago mis reverencias a aquella personalidad que por primera vez difundió la conciencia de Krishna por todo el mundo, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. And finally, I offer my pranam to all of you, my very dear brothers and sisters. Finalmente ofrezco mis pranams a todos ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. And especially to my most dear Rangapuri Prabhu. Y especialmente a mi muy querido Rangapuri Prabhu. Don't think that I flew here on an aeroplane. No piense que yo llegué en avión. I was carried here only by his love and affection for me. Yo he venido aquí por el amor y afecto que él tiene por mí. So, before coming here, antes de llegar, the Navalajikar Dasi, she said to me, this lecture is called Yoga for Peace. Antes de llegar, estábamos hablando que el tema de hoy es Yoga para la Paz. So, our subject is something which is very much desired by everyone, how to find peace in our life. Entonces Navalatika Didi le dijo, oh Prabhu, el tema de hoy es este. Y estaba pensando cómo todos estamos buscando cómo encontrar la paz en nuestras vidas, para nuestras vidas. The question is, why is it that in our heart we don't feel fully joyful, fully satisfied? Y la pregunta es, ¿por qué dentro de mi corazón yo no percibo completamente la alegría y la satisfacción? It's because we have many desires which are unfulfilled. Y es porque nosotros tenemos muchísimos deseos que están insatisfechos. You can see from looking at someone's face. De solo verle la cara a alguien pueden darse cuenta. If someone has no material desires.
Si alguien no tiene ningún deseo material, face is shining like the sun. Su cara así es brillosa como un sol. And whose heart has many material desires and ambitions, their face is black. Y quien tiene muchísimos deseos materiales y ambiciones dentro, tiene una cara así bien enojada, bien oscura. Like a rainy day. Como un día lluvioso. Sometimes they smile, but the next minute they become angry. Un ratito pueden sonreír, pero al minuto siguiente se enojan. So, this is the main problem. Este es el gran problema central. The fundamental principle that we are struggling with life, in our life, that we are struggling with, is desire. Entonces, en nuestras vidas, el problema principal y fundamental es el deseo. I can tell you one thing. Les digo una cosa. Once, there was a prince. Había una vez un príncipe. But when he was born, some accident happened. And someone mixed up the baby, and he was taken and put in the home of a very poor family of pig farmers. Oh. Al momento de nacer este príncipe, por un accidente y un error, fue cambiado y terminó viviendo en el hogar de unos granjeros de cerdos. And he grew up in that very poor family. Y creció en una familia muy pobre. And his whole life he was thinking, I am the pig farming boy. Y creció pensando, yo soy el hijo del criador de cerdos. Many years went by. Y pasaron muchísimos años. And then one minister of the king, he discovered what happened. Y un ministro del rey se dio cuenta de lo que había ocurrido, descubrió esto. And he made some investigation. E hizo una investigación. And one day he located the prince. Y un día encontró al príncipe. And he told him, you are not a pig farming boy and from a very poor family. Y le dijo, tú no eres el hijo de un granjero, de una familia pobre, no. You are a prince. Tú eres un príncipe. You belong in the royal palace. Tú perteneces al palacio real. He said, no, don't. Don't say such foolish things. No digas esas estupideces, no. He didn't want to listen. No quería escuchar siquiera. Do you think I am stupid? ¿Crees que yo soy estúpido? Are you trying to play a joke on me? A very cruel joke. ¿Estás haciéndome una cruel broma? But after some time that minister persuaded him, no. Y luego de un tiempo el ministro le dijo, no. And so then he left his bucket and spade for shoveling, you know, in the pigsty. He put them down. Entonces agarró en ese momento sus herramientas para la crianza de los cerdos. Y las dejó. And he left everything there. Y todo lo dejó ahí. And he traveled and he came to the palace of the king. Y viajó hasta llegar al palacio del rey. So actually, we are all in that same position. En realidad todos estamos en esa misma posición. Why? ¿Por qué? Because you don't belong here in this material world. Porque nosotros no pertenecemos a este mundo material. You are not this physical body even. No somos siquiera este cuerpo material. You are not material beings. No son seres materiales. Each and every one of you is a son or daughter of God. Todos y cada uno de ustedes son hijos e hijas de Dios. And you are struggling here, trying to survive. Y aquí están en tantos líos tratando de sobrevivir. And you grow old and you become sick. Y envejecen, se enferman. And you die. Y se muere. And then you do that again. Y otra vez lo mismo. Again struggling. Otra vez luchando. And the whole time, your real home is in a transcendental kingdom. Y todo el tiempo su verdadero hogar está en un reino trascendental. Where you don't have to suffer anymore. Donde no deben sufrir más nada. You don't have to struggle anymore. No deben luchar por nada más. You don't have to fight anymore with your husband or with your wife. Nada de peleas de marido, mujer. There is only pure love and beauty and happiness. Allí hay solamente amor puro, felicidad y alegría. Y felicidad. Yeah. Y belleza. But if someone will come and tell you, say, no, I don't believe. Alguien viene y te dice y le respondes que no, ni te creo. I'm very busy here. Estoy muy ocupado aquí.
And we have desires, attachments here. Y además tengo mis apegos aquí. So because of our desires and attachments here, then we cannot let go and go there to the kingdom of Krishna. Y debido a nuestros apegos aquí, no puedo irme al reino de Krishna. So this is our main problem. Ese es nuestro problema principal. Our material desires, they, we cannot control them. No we podemos. Are under the control of our material desires and attachments. Estamos bajo el control de nuestros deseos y apegos materiales. But you have to know that actually there's no happiness here in this material plane. Pero deben entender que en este plano material no hay felicidad. You think that if you can go on holiday for 2 weeks. Y ustedes piensan, si me tomo una vacación de 2 semanas. In Miami Beach. En Miami, en la playa. And relax with a pina colada. Me relajo con una piña colada. Then you'll be very happy. Entonces estaré realmente feliz. But, oh, you'll always be worried. Oh, after 2 weeks I have to go back to work. Pero allí estará siempre preocupado pensando, en 2 semanas tengo que volver al trabajo. Oh, who is feeding my dog? ¿Y quién estará dando de comer a mi perrito? What are my children doing? ¿Qué estarán haciendo mis hijos? The mind is filled with many worries, many anxieties. Y la mente se llena de muchas preocupaciones y ansiedades. So, I want to tell one very beautiful story. Les voy a contar una historia muy hermosa. Once there was a great yogi. Había una vez un gran yogi. So the yogis, you know, they do meditation and try to overcome all their desires. Entonces los yogis están haciendo meditación tratando de superar todos sus deseos. And they try to overcome their desires by understanding what these desires are. Entonces, ¿cómo lo hacen? Tratando de comprender de qué se tratan estos deseos, ¿qué son? Did you ever wonder where your desires are coming from? ¿Alguna vez se han preguntado ustedes de dónde vienen mis deseos? Is there a pen here? Yes. There is? Yes. Oh, yes, good. Also. Now I can become artist. Voy a hacer un dibujo artístico. Where are desires coming from? ¿De dónde vienen los deseos? Ah. Okay. Esa cosa naranjada. Esa cosa naranjada. This is your subconscious mind. Este círculo es su mente inconsciente. Subconsciente. Okay. What is that subconscious mind? ¿Qué es la mente subconsciente? Every day of your life, you are seeing, hearing, touching, tasting many things. Todos los días de su vida, ustedes están saboreando, tocando, contemplando muchas cosas. Your eyes are like two cameras. Y los ojos son como dos cámaras. And everything that you're seeing is recorded and it is stored in your subconscious mind. Y todo lo que ustedes ven está grabado y almacenado en su subconsciente, en su mente subconsciente. So, not only this life. No solo de esta vida. But all your many, many previous lives, everything that you have done is recorded as what is called samskar, impression in the subconscious mind. Sino de todas sus vidas pasadas, todo lo que han estado grabando está guardado, almacenado en el subconsciente. In Sanskrit, that subconscious mind is called chitta. Y esto se convierte en samskaras, estas impresiones pasadas. Y esta conciencia en sánscrito se denomina chitta. Chitta. El subconsciente se llama chitta. So just like if you walk in the sand, in the wet sand on the beach, then behind you all the impressions are in the sand. Por ejemplo, cuando caminamos en la orilla de la playa, todos nuestros pasos quedan grabados hacia atrás. So in the same way, all the impressions of your different activities in many lifetimes, they're imprinted in your chitta, subconscious mind. De igual manera, todas sus actividades, incluso de vidas pasadas, quedan grabadas en este espacio chitta, en el subconsciente. So, there are many things are there. Hay muchas cosas ahí. Ice cream. Helado.
Bicycles. Bicicletas. Lamborghini. Un auto Lamborghini. Many things. Tantas cosas. Also. Your dogs and cats. Nuestros nuevos perritos y gatitos. All kinds of things. Todo tipo de cosas, ¿no? And you can imagine many other things. I don't want to draw them also. Se pueden imaginar muchas cosas que no he dibujado ahí, pero ahí están. Relations between male and females. Las relaciones hombre-mujer. Very deep impressions everywhere. Dejan muy fuertes impresiones en todos. So now. You're not aware of all of these things. Y ustedes no están conscientes de estas cosas. Mm-hmm. But there is, you have one ego. Y ahí dentro ustedes tienen un ego. The ego is the part of your chitta, subconscious mind, which is now active in this life. Entonces, el ego es esta parte dentro del chitta que en esta vida está activa. And, from this, so there are many impressions here in your ego. Y dentro del ego hay muchas otras impresiones. And they comprise the personality that you have in this life. Y ellas se comprimen en la personalidad que tienes ahora en esta vida. So, when you're moving around in the world, you come into a situation, and the situation is like a trigger, and it releases the samskara from the subconscious mind and comes into your conscious mind. Entonces, en esta vida nosotros nos estamos movilizando hasta encontrarnos con situaciones que despiertan a nuestra mente subconsciente. Oh, let's say, in your previous life, you were bitten by a dog. Por ejemplo, en su vida previa fueron mordidos por un perro. Then in this life, when you see a dog, it triggers that impression. It comes into your conscious mind, and you feel afraid. Entonces, en esta vida, cuando te encuentras en la situación de estar frente a un perro, uno siente automáticamente miedo. Oh, let's say in your previous life, you had a husband or wife. Digamos que en su anterior vida tenían esposo o esposa. Who was fat. Que era un gordito. And with a big nose. Con una nariz bien grande. Then in this life you meet someone who is fat and with a big nose, and it triggers this samskara and comes in your subconscious mind. Oh, I'm in love. Entonces en esta vida, cuando te encuentras con un gordito con la nariz así ancha, dices, ay, no, me enamoro. You see how your desires is not coming from your soul. Entonces vamos a entender que nuestros deseos no vienen del alma. All the desires that you are feeling, they are only the echo of the past experiences. Todos los deseos que tenemos ahora son los ecos de nuestras experiencias pasadas. So in Yoga Sutras and in the Bhagavad Gita also. En los Yoga Sutras y en el Bhagavad Gita también. This is called rag and dvesh, attachment and aversion. Se llaman rag y dvesh, apego y aversión. So, if there's something with which you had a good experience previously, in a previous life, when you contact something like that again, then that good experience is triggered in your mind, and then you want that object. Entonces, cuando so that is rag, attachment. Entonces, dependiendo de la experiencia previa que hemos tenido, cuando nos encontramos en una situación actual, automáticamente a la mente va a venir un apego o una aversión. And if you see something in this life which is similar to something you had a bad experience in a previous life, then it triggers that samskara and you go, oh, I don't like that. And you want to go away. Igual, that is dvesh, aversion. Igualmente se da en la aversión. Cuando te encuentras con esta situación que no ha sido buena de tu vida pasada, viene a tu mente desde el ego y te jala a tu subconsciente. Jalas de tu subconsciente hacia tu mente y lo rechazas. So, es un gatillo. Un gatillo. So, gatilla. When you understand this point, then you have a very fantastic vision of life.
Entonces, cuando tú tienes comprensión de esta situación, vas a tener una visión fantástica de tu propia vida. Everyone feels that they are very free to choose what they want to do. Todo el mundo se siente muy libre de elegir lo que quiere hacer. But what are we really doing in our life? ¿Pero qué es en realidad lo que estamos haciendo en nuestras vidas? We are walking around with open eyes. Estamos deambulando con los ojos and abiertos. We are attracted to one thing. We try to follow and we try to run away from something else. Atraídos por una cosa y escapando de otras. And this is all we're doing. Y eso es todo lo que estamos haciendo. And it's all being controlled by the triggering of some scars from the subconscious mind. What we like, what we don't like, is already fixed by the past experiences. Y todo lo que nosotros queremos y no queremos está fijo ya por nuestras experiencias pasadas, simplemente se manifiestan como el gatillazo de nuestros samskaras previos. So in the Bhagavatam example is given, if there's a bull with a ring through the nose, and then the master has a rope, he can take the bull this way and that way. So in the same way, we are just like the bull with the ring through the nose, and our samskaras are taking us this way and taking us that way. Hay un ejemplo en el Bhagavatam que dice, igual que un toro que tiene un anillo en la raíz, en la nariz, y es así dominado por su dueño, por su amo, igualmente nosotros estamos así dominados por nuestros propios samskaras. And everyone is thinking, I am free. Y todos están pensando, yo soy libre. And that, my dear brothers and sisters, is called Maya, illusion. Y esto, mis queridos hermanos y hermanas, se denomina Maya, ilusión. So now you have heard it, and you are aware of this fact, you can choose to be awake or go back to sleep. Una vez que han escuchado esto, ahora es su elección, estar atentos y conscientes de esto o volver a dormirse. What are you going to do? ¿Qué van a hacer? Are you going to sleep? ¿Quieres volver a dormir? What about you? ¿Y tú? You're going back to sleep. No quieres volver. Luckily, I am here. I'll do loud sankirtan and wake you up again. Ahora he venido y he hecho un fuerte kirtan, un canto para que despertemos otra vez. This is why we chant the holy names. Por eso cantamos los santos nombres. Jeev jago, gora chandabola. Wake up. Despierten. Wake up. Despierten. Don't be in the state of sleepiness, in illusion. No estén en ilusión, en el estado de somnoliento. You can see yourself, you wake up in the morning and you think, what will I do today? You just stop and you wait for the idea to appear in your conscious mind. And then you do that. But where did it come from? It came from the subconscious. Entonces, por ejemplo, nos vamos a despertar en la mañana y van a decir, a ver, ¿qué quiero hacer hoy día? ¿De dónde viene ese deseo? Sale del subconsciente al consciente. It's quite incredible. Es increíble. So, we have to be alert, very aware. Debemos estar muy alertas y atentos. Just like you're careful about your health. Deben, por ejemplo, proteger su salud. Right? You don't just eat sugar all the time. Entonces no van a tomar azúcar todo el tiempo. Because you know, then you'll have diabetes and many problems. Porque saben que les puede venir diabetes y otros problemas, ¿no? So you try to eat in a healthy way. Entonces todos tratan de comer, alimentarse de una forma saludable. So in the same way, spiritual life means the psychological health. De igual forma, la vida espiritual significa salud psicológica. So one who is spiritually healthy, they are not just in illusion, following whatever comes in the mind. Quien está mentalmente y espiritualmente saludable no está siguiendo así nomás los deseos que vienen de su mente. Then what do they follow? Entonces, ¿qué es lo que siguen? They follow the instructions of their guru, spiritual master. Siguen las instrucciones de su maestro espiritual. That is why a guru is necessary. Por eso es necesario el guru. He will tell. Él les dirá. My dear soul, you should wake early in the morning and chant the holy names. Entonces el maestro les dirá, querido hijo, querida alma, debes despertarte temprano en la mañana. You should hear the spiritual discussions. Y debes escuchar acerca de narraciones espirituales. Become educated in Vedic knowledge. Y educarte en el conocimiento védico. And by this you can develop love for God. De esta forma vas a desarrollar amor por Dios.
Because you are not like the pig farmer. Porque tú no eres como el granjero de, como el que cuida los chanchitos. Your home is in the kingdom of Vrindavan. Tu casa está en el reino de Vrindavan, tu hogar. And the spiritual teacher tells us also, I want to help everyone. You also assist me in helping everyone. Y el maestro espiritual te dirá, yo quiero además ayudar a todos. Por favor, colabórame en esto. And in this way, by your whole life, with your body, mind, and words, you can become connected with God through loving service. De esta forma, a través de tu vida entera, puedes conectarte amorosamente con Dios siguiendo estas instrucciones. Understand? ¿Lo entiende? Con mente, palabra y acciones. So, I hope you are listening because I'll test you in the end. Espero que lo hayan entendido porque les voy a tomar un examen. Pay attention. Tomen atención. Don't check your phone. No estén mirando sus teléfonos. I'm watching everything. Yo estoy viéndoles todo, a todo. So now you are ready. Ahora están listos. To hear this story. Para escuchar esta historia. Once there was a yogi. Había una vez un yogi. And his name was Jaigishabya. Y se llamaba Jaigishabya. Jaigishabya, yes. Jaigishabya. Jaigishabya. This story has been told by Vyas. Esta es una historia narrada por Vyas. In his explanation of the Yoga Sutras. En su explicación de los Yoga Sutras. So Jaigishabya, he had practiced meditation for many lifetimes. Jaigishabya había estado practicando meditación por muchas vidas. And he became very much in sattva gun, illuminated. Y se había convertido en muy iluminado en la energía sattva guna. And even he became completely free from ego. Y estaba además completamente libre del ego. So he had the power to look inside his own subconscious mind and see all the samskaras, all the impressions that were there. Entonces él tenía el poder de ver dentro de su mente subconsciente a todas sus samskaras. So the samskaras in the subconscious mind, they are the record of your previous lifetimes. Los samskaras dentro de nuestro subconsciente es la grabación de todos nuestros samskaras previos. So if you become illuminated by sattvagun, goodness, then you get the power to look inside and you can see your previous life. Entonces, si ustedes se iluminan en la modalidad de la bondad del sattvagun, desarrollarán la capacidad y el poder de ver dentro de su subconsciente a todas sus samskaras y actividades e impresiones pasadas. So you can like reading newspaper. Así como cuando leemos el periódico. You can read a newspaper from 1940 and see what happened then. Pueden agarrar un periódico de 1940 y ver qué sucedía en ese entonces. Las vidas pasadas. Y todas las vidas. That would be your previous life, I think. Entonces esto había sido su vida pasada, por ejemplo. So you can look inside and see the samskaras and read what all the things you have done in the previous life. De esta forma, cuando este sabio llegó a esta modalidad de la bondad, podía leer todas sus impresiones y actividades pasadas. So Jaigishabya, he was famous because he could see all of his previous lifetimes from 10 creations, 10 cycles of creation. Entonces, este yogi Jaigishabya se había vuelto muy famoso porque tenía la capacidad de ver hacia atrás, 10 creaciones hacia atrás. Yeah. So, the Vedas say that God creates the world and then destroys it and then creates it again. And again in cycles with no beginning and no end. Entonces, dicen las escrituras védicas que Dios crea y destruye en ciclos toda la creación, sin fin. So, one cycle lasts for 311 trillion years. Un ciclo dura 311 mil trillones de años. That's the astrological calculation. Es un cálculo astrológico. So, he could remember all of his lifetimes from 10 times 311 trillion years. Entonces, él podía recordar sus actividades e impresiones pasadas de 311 mil trillones de vidas por 10 hacia atrás. 311 trillones. So, if you knew a person like that, would you be interested to interview them?
Si conocieran a alguien así, ¿les gustaría entrevistarlo o preguntarle algo? All the newspapers and television companies, they would be coming and making interview. Please tell us. Todas las agencias de noticias y canales de televisión estarían diciéndole, ay, cuéntanos tu historia, haciéndole reportaje. So there was one another sage. His name was Avatya Muni. Había otro sabio llamado Avatya Muni. Avatya. Yeah. Avatya Muni. Avatya Muni. So Avatya Muni, actually, he had become free from a physical body. Él se había liberado de su cuerpo físico. He was traveling here and there only in an astral body. Y él viajaba de aquí para allá en su cuerpo astral. Actually, his body was made of tan matra. Y estaba su cuerpo estaba hecho just de for tan the, matra. If there are some matra. Experts here, it's tan matra. Aquí hay algunos expertos que saben qué significa el tan matra en sánscrito. So usually he didn't have a physical body. Entonces él no tenía un cuerpo físico. But he was so interested. He wanted to interview Jaigishavya. Pero so, estaba. He, by his mystic power, he manifested a physical body so he could come and meet with him and make an interview. Pero estaba muy interesado en entrevistarse con Jaigishavya. Entonces manifestó un cuerpo físico para hacer esta entrevista. So he came and he bowed down. Entonces llegó ahí y le dio sus reverencias. Oh, Jaigishavya Muni, I have a question for you. Y le digo, oh, le dijo, Jaigishavya Muni, tengo una pregunta para usted. You remember all your lives from 10 times 311 trillion years. So I want to know, in all of that time, did you experience more happiness or more distress? Entonces le dijo, usted puede recordar las 10 creaciones hacia atrás de esas 311 trillones de ciclos por 10, yo quiero preguntarle, ¿usted tiene más recuerdos de sufrimiento o de felicidad? So Jaigishavya, he said, it was all suffering. Todo fue un sufrimiento, le respondió. So then Avatya Rishi couldn't believe it. Y entonces Avatya Rishi no podía creer esta respuesta. So he tried to ask in another way. Entonces trató de preguntarle de otra forma. He said, "You have done such a strong yoga sadhana." Y le dijo, "Usted ha hecho una práctica tan fuerte del yoga." And you had such good karma. Y tiene tan buen karma. That you spent thousands of lifetimes, sometimes as a siddha yogi, perfected yogi, and sometimes even as a devata, as a demigod, in the heavens. Que usted ha pasado tantísimas vidas, muchas como un gran yogi muy elevado, y otras incluso como un devata, como un semidios. So when you were in the heavens, at that time, you must have enjoyed so much. Entonces, tal vez cuando usted estaba en los cielos, ha disfrutado muchísimo. And when you were a siddha yogi, you had powers that you could control. You could make anything happen. You have magic powers. You could do anything. Y cuando usted era un yogi muy elevado, tenía desarrollados muchos poderes para hacer que muchas cosas sucedan. So, didn't you experience some happiness from this en experience eso, being a god or a demigod or being a siddha yogi? Y en esta experiencia de ser un dios, un semidios o un poderoso místico yogi, ¿no encontró alguna felicidad? He said, no. Y respondió, no. Why? He said, this happiness is sattvic happiness. ¿Por qué? Porque esta felicidad es sattvica. So, this sattvic happiness, it seems like happiness when it's compared to the rajasic happiness of sense gratification of the ordinary people. ¿Por qué? Porque esta felicidad sattvica, la felicidad en la bondad, se parece a la felicidad en el modo de la pasión cuando estamos en una experiencia física. The ordinary person, he thinks, if he can take a steam sauna and have massage. Entonces, se parece a la felicidad cuando tienes una experiencia de relajación y recibir un masaje, por ejemplo, o un sauna. And then put on Rolex watch. Nos ponemos un reloj Rolex. And then you think if you have the
Gucci bag purse. Y piensas que si tienes una cartera Gucci. Then you think, I'm enjoying so much. Piensas, ay, estoy disfrutando tanto. So the Jagishavya, he said, this kind of happiness from things, from sense objects, this is just suffering, actually. Entonces Jagishavya le dijo, la felicidad que te dan los objetos y las cosas en realidad son sufrimiento. Because you're always feeling, I want more, I want more, I want more. Porque siempre estás pensando, quiero más y más y más. And the happiness of being a Siddha Yogi or being a demigod, compared to that sense gratification, compared to that, it's happiness. But compared to mukti, being liberated, even that happiness is suffering, compared to liberation. Entonces le dijo, esta felicidad de ser un semidios y tener muchos poderes y ser muy iluminado, comparado a la felicidad de los objetos, parece felicidad. Pero si lo comparas con la liberación, no. Sigue siendo un sufrimiento estos poderes místicos. Because the happiness of mystic powers or becoming a devata is sattvic. And sattvagun is still part of prakriti, the material nature. But mukti, liberation, is above that. Entonces la razón es porque la energía de la bondad y esta supuesta felicidad dentro de la bondad sigue estando dentro del dominio de la creación material. Y aquí no vamos a encontrar la felicidad, sino está más allá de esta creación material. So then, Avatimuni, he felt very enlightened by this instruction. Entonces Avatimuni se sintió muy iluminado por escuchar esta instrucción. Because even the sattvic pleasures of the world, they're suffering for a person who's liberated. Porque estas felicidades en la modalidad de la bondad incluso son sufrimientos si la comparamos con la liberación. So in the Bhagavad Gita, Krishna said that jnana sangena badnati sukha sangena chanagaha. The mode of goodness binds you by a feeling that you are content and that you have wisdom. Entonces en el Bhagavad Gita, en este verso que menciona Prabhu, dice la bondad incluso es una sufrición, un sufrimiento comparado con la sabiduría. But you still have to die. Pero de cualquier forma debes morir. To be a Siddha Yogi or to have a sattvic happiness is like having the most comfortable prison cell in death row. Entonces dice, la felicidad en la modalidad de la bondad en realidad es simplemente como una satisfacción en el camino hacia la muerte. Es como una celda. Es como una celda. Para aquellos que están en la fila sentenciados a morir. Ah, yes. Huh? If you're in jail waiting for execution. Entonces como cuando estamos en la fila para la ejecución. The most comfortable room in the death row. Entonces esta felicidad en la bondad es como esta calma de estar en la fila, una sala muy bien acomodada antes de morir. So there is no real happiness in this material world. Entonces no existe felicidad verdadera en este mundo material. So it is the very negative for us as spiritual beings to hold on to the material desires. Y es muy negativo para nosotros en nuestra vida espiritual apegarnos a nuestros deseos materiales. So the best possibility for us. Entonces, is to have a heart which is filled with spiritual desires. Lo mejor para nosotros es tener un corazón lleno de deseos espirituales. Yeah? Only desire. Oh Krishna, how can I please you? Entonces deseen, oh Krishna, ¿cómo puedo satisfacerte? That's called tat sukha sukhi bhav. A esto se denomina tat sukha sukhi bhav. Yeah. The mood that I am only happy when Krishna is pleased. When God is pleased with me, then I'm happy. Otherwise not. Ese sentimiento de yo solamente voy a estar feliz si Krishna está feliz. Y si Krishna está contento conmigo, yo estaré feliz. So that is very pure. Eso es muy puro. And if the common person will try to do it, actually they cannot do it. Y si una persona común intenta hacer esto, no lo va a lograr. They're trying to chant Hare Krishna, Hare Krishna. Por eso deben intentar cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram.
Hare Krishna. And as they're chanting, what's happening? Oh, all the desires are coming out from the subconscious mind more and more. Y mientras uno canta, ¿qué es lo que sucede? Todos los deseos que están en el subconsciente se van a ir. No, vienen saliendo. Vienen saliendo. Is it true? ¿Es así? Did you experience it? ¿Han experimentado esto? Yes. You try to pray, but when you are praying, more desire, even desire you never knew you had, they're coming in the mind. Cuando estás cantando, incluso deseos que no sabías que tienes vienen a tu mente. Millones. Every day. What can you do? ¿Y qué puedes hacer? So, the Vedas explain how this problem is solved. Los Vedas explican cómo resolver este problema. It is said, Yadrichaya, Krishna is telling himself. Krishna mismo lo está diciendo. Yadrichaya matkatado jata sardas tu yapuman. Nirvino nati sakto bhakti yogosya siddhi daha. The meaning is this, that if by good fortune you get the faith in listening to the pastimes of Krishna. Este verso que acaba de citar Prabhu dice que si por una buena fortuna tú tienes la fe de escuchar los pasatiempos de Krishna, that means you are feeling I want to hear about how Krishna is playing in Vrindavan. Y tienes ese deseo de decir yo quiero escuchar cómo es que Krishna está jugando en Vrindavan. You know, Krishna is so beautiful. Krishna es tan hermoso. And he goes into the forest. And he takes his flute. Y entra en el bosque y toma su flauta. Bahama bahukita bama kapulo valgita brurada apitavenum kumalangulibi asut magam gopyairayati Yatra Mukunda. One gopi is saying, she can hear Krishna in the distance playing his flute. Una gopi está hablando y dice, yo estoy escuchando. Dice, para escuchar a Krishna tocando su flauta. She said to her friend. Le dice a su amiga. Oh, Sakhi, when Krishna plays his flute, he puts his left cheek on his left shoulder like this. Le dice a su amiga, cuando Krishna toca su flauta, apoya su mejilla izquierda en su hombro izquierdo. Así. And then he puts the flute on his bottom lip. Y luego posa su flauta en el labio inferior. And then he takes his very soft fingers and puts them on the holes of the flute. Y con sus dedos muy suaves toca los agujeros de la flauta. And then he looks at his friends. Luego mira a sus amigos. And he wants to tell them. Oh, listen to this, it will be very amazing. So, he says by moving his eyebrows. Y moviendo los ojos, les dice, escuchen esto, es muy asombroso. Va a ser algo bien asombroso. And then he begins to play. Y empieza a tocar. And it sounds like a nectar. Y ese sonido es como un néctar. Madhurim rasa bhapi. Martahansi prajalpa. Paneya kumasvaki. Bringa sangita gosha surata samara peri pankriti putanare jayati ridaya dansi kopi bansi nada. O Sakhi, when I hear the sound of Krishna's flute, oh, it's as if it's like a snake and it bites my heart. Entonces esta gopi le dice a su amiga, cuando yo escucho ese sonido de esa flauta, parece como si fuese una serpiente que viene y me muerde en el corazón. But at the same time, it sounds so joyful. Pero al mismo tiempo suena tan feliz. Just like, you know, there are these swans. These swans, they're called Rajahansa, very big swans. Es como esos cisnes bien grandes que se llaman Rajahansa. And these swans,
They fly for thousands and thousands of miles. Ellos pueden viajar miles de miles de millas. And finally they arrive in a lake called Manasarovar, very high in the Himalayas. Y llegan a un lago que se llama Manasarovar, que está muy alto en los Himalayas. And when they land on that lake, they finally arrive after traveling for thousands of miles. Y luego cuando llegan después de viajar por miles de millas, they're very happy. Se ponen muy contentos. Because that's where the swans go for the mating season. Porque es allí donde estos cisnes van para la temporada de apareamiento. That gopi say, when I hear the sound of the flute. Y la gopi dice, cuando yo escucho ese sonido de la flauta. Oh, it's so joyful, like the singing of the swans. Es tan hermoso como el canto de los cisnes. Who, after flying for thousands of miles, they landed on the lake. Que luego de haber volado por miles de millas llegan al lago. But the lake was not made of water; it was made of ambrosia, amrita. Y ese lago está no hecho de agua, sino lleno de amrita, ambrosía. We cannot imagine how joyful that singing is. No se pueden imaginar qué hermoso es ese canto de esos cisnes. But that's how joyful the sound of Krishna. Así suena la flauta de Krishna. Huh? Paniyakuma Sabaki, bring the Sangeeta Gosha. The sound of Krishna's flute is so happy, it's like if there's a garden full of flowers. Es tan hermoso este sonido de la flauta de Krishna como un jardín repleto de flores. Actually, flowers have many colors that human beings cannot see. Y en realidad las flores tienen colores tan hermosos que los humanos no pueden percibir. There are many markings and colors in the flowers that we cannot see with the human eyes, but the bumblebee's eyes can see it. Hay unas formas y colores tan increíbles en las flores que el ojo humano no puede ver, pero los abejorros sí. So the bumblebee, who is very thirsty, y el abejorro que está muy sediento. And in the distance he sees a very beautiful, colorful garden full of flowers. Y en la distancia nota un jardín repleto de hermosas flores. And then he flies and goes into the flowers and drinks the nectar. Y va directo a las flores y toma el néctar. And he's so excited. What does it do? Y está tan emocionado que vibra así. You know? When the bee sees the flower. Cuando ve el abejorro la flor. Very excited. Se emociona tantísimo, ¿no? They say, oh, how wonderful, but they're speaking so quickly, it comes, you hear, if you slowed it down, you could understand. Si ustedes le bajan la grabación a su idioma, ellos están diciendo, qué maravilla, pero lo dicen tanto y tan rápido que suena. So, gopis are saying, the sound of Krishna's flute is so happy. It's like the singing of a bumblebee who landed not in a garden of flowers, just made of petals, but these flowers were made of love. Y dice, el sonido de la flauta de Krishna es tan hermoso y maravilloso, similar al momento en el que el abejorro descubre el jardín de flores y no solamente lo ve y se alegra, sino que se dirige directamente a la flor y empieza a beber el néctar que está ahí. ¿Y de qué está hecho ese néctar de las flores? Está hecho de amor. How happy is that bumblebee? ¿Qué feliz es ese abejorro? And Surata Samarbheri Bhankriti Putanare. And the playing of Krishna's flute is like this. Another metaphor. Hay otra metáfora sobre el sonido hermoso de la flauta de Krishna. In the Vedic culture, when the armies meet on a battlefield. En la cultura védica, cuando los ejércitos se encuentran en el campo de batalla. Before the battle will begin. Antes de que la batalla inicie, then they beat on kettle drums. Boom, 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 boom. Empiezan a hacer estos sonidos en los tambores, ¿no? Anuncian. And it's very tremendous. Y es muy tremendo el sonido. And it makes the announcement. Now we are ready to fight. Y anuncia, estamos listos para luchar. So, and also in Vedic culture, when the very beautiful hero meets alone with a beautiful heroine and they embrace, then their meeting is considered to be like a battle also, love battle. También en la cultura védica se dice que cuando el héroe se va a encontrar con la heroína y se encuentran y se abrazan, esto sucede igual que el campo de batalla. So one gopi is saying, when Krishna plays upon his flute, it's like the beating of the kettle drums to announce that very soon he will go into the love battle with Radharani. Entonces la gopi le dice a su amiga, cuando escucho el sonido de la flauta de Krishna, es igual que el anuncio
de estos tambores de guerra, pero están anunciando que muy pronto Krishna se va a encontrar con su amada Radha. Kopi Bansi Binada, ah, I cannot find words to express how beautiful is the call of Krishna's flute. Y la Gopi dice, oh amiga, no puedo expresarte qué hermoso es el sonido de la flauta de Krishna. It is something amazing and inexpressible. Es tan increíble y no hay forma de expresarlo. So, Bahama Paukrita, Bahama Kapolo. Krishna's standing like this. In, you know, he's threefold bending form. Ustedes saben que Krishna se para curvando su cuerpo en tres partes al tocar su flauta. You know, Krishna lifted Govardhan Hill. Y la Gopi dice, Krishna ha levantado la montaña de Govardhan con su dedo meñique de la mano izquierda. 8 miles high. Una montaña de 8 millas la ha levantado con su dedo. But when he lifted Govardhan, he was standing straight. Pero cuando levantó a la montaña de Govardhan, estaba parado firme. But when he takes his flute, he's all crooked. Pero cuando toca su flauta, se tuerce en tres partes. It must mean that his flute is more heavy than a mountain. Tal vez signifique que esa flauta es más pesada que la montaña. And when Krishna puts the flute to his lips, actually he's not playing. Y cuando Krishna posa la flauta en sus labios, en realidad Krishna no está tocando. But because Krishna has kissed the flute, so the flute is so happy, flute is singing. Lo que sucede es que cuando Krishna posa sus labios en la flauta se alegra tanto que la flauta es quien está cantando. And so then the gopis, they become jealous of the flute. Entonces las gopis se ponen celosas de la flauta. Look at this flute, what is she doing? Y le dicen, mira esa flauta, ¿qué está haciendo? In the Vedic culture, the lady, she tells her lover, oh, lie down, I'll massage your feet. En la cultura védica sucede así, el amado le dice a su amada, por favor, siéntate, yo voy a... No, la amada. La amada le dice a su amor, yo te voy a masajear los pies, siéntate. But what is she doing? ¿Pero qué está haciendo esta amada, flauta? She's lying down on a very soft bed of his lips. Se está apoyando en la cama suave de sus labios de Krishna. And she's telling him, you massage my feet. Y le está diciendo, oye, tú masajea mis pies. Y es Krishna que le está masajeando con sus labios. Con sus dedos. Perdón, con sus dedos de masajeo. Y entonces las gopis se ponen muy celosas. So, this is called the Krishna Katha. A esto se denomina el Krishna Katha. The discussion of the sweetness of Krishna. ¿No? Escuchar la sobre la dulzura de Krishna. And the very joyful love of all of his associates in Vrindavan. Y el amor increíble que tienen sus asociados en Vrindavan. So Krishna is saying, Yadrichaya mat katado jatasrada yadapuman. When you are very lucky, then you want to hear more and more about Krishna. Entonces se dice en las escrituras védicas que si ustedes tienen mucha fortuna, ustedes tendrán el deseo de escuchar más y más acerca de Krishna. And then when you chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then instead of your material desires coming in your mind, this katha will come in your mind. Entonces lo que va a suceder es que cuando canten el Mahamantra Hare Krishna, luego de haber escuchado estas narraciones, no es que los deseos van a saltar a su mente, sino este Harikatha va a venir. Unless you have sadhu sangha. Y si no tienen la asociación con personas santas, and listen to the sweetness of Krishna, y no escuchan acerca de la dulzura de Krishna, you will not chant purely when you are chanting, only many material desires will come. Y no cantan de forma pura cuando hacen su canto, van a venir deseos materiales. So in Srimad Bhagavatam it is said, Srinvatam swakata Krishna punya shravana kirtana hridyantasto hi abhadrani vidunoti suritsutam. By listening to the pastimes of Krishna, then what happens? Entonces este verso que acaba de recitar Prabhu dice que cuando uno escucha acerca de los pasatiempos de Krishna, ¿qué es lo que ocurre? Vidunoti means listening to the pastimes of Krishna cleans away all your samskaras. Entonces esto es lo que va a limpiar todos tus samskaras. Y eso es decir, los deseos y las impresiones previas de vidas pasadas,
Chao, chao, adiós. Chao, gato, chao, Lamborghini, chao, Lamborghini, helado. So, vidhunoti surit satam, heart becomes clean. El corazón se limpia. Then, nasta prayeshu, avadreshu, nityam bhagavata sevaya, by hearing Srimad Bhagavatam. I was just explaining just one verse, little. One Les estoy diciendo apenas un versito, pero dice. So, by hearing Srimad Bhagavatam, and also serving the devotee, who is the living embodiment of Bhagavatam. Dice, por escuchar el Bhagavatam y servir a un devoto, que es el Bhagavatam personificado y vivo. If there's a devotee and all Bhagavatam is living here in his throat. Si hay un devoto, todo el Bhagavatam vive, que tiene vivo al Bhagavatam en su garganta, si hay un santo así. So he cannot control it when he opens his mouth. Esa persona santa no puede controlar que cuando abre su boca el Bhagavatam empieza a hablar. And who is always relishing rasa. Y que siempre está saboreando el rasa. So that type of devotee is called Bhakta Bhagavata. A ese tipo de devoto se le llama Bhakta Bhagavata. So by serving the book Bhagavatam and the person Bhagavat, then what happens? Nashta Prayeshu Abhadreshu, all your abhadra, inauspicious things go away. This inauspicious things actually means nam aparad, offenses to the holy name. Entonces lo que uno debe hacer es servir al libro, a la literatura Bhagavatam y a la persona Bhagavata, al devoto Bhagavata. Entonces de esta forma se eliminan las ofensas al santo. Todas las ofensas cometidas a los santos nombres de Dios se van a ir. By associating with saints and listening to Bhagavatam, you overcome the nama parads. Then you can chant purely. Puedes superar a las ofensas al santo nombre por asociarte con la persona Bhagavat y el libro Bhagavatam. Once I was in Vrindavan, my Gurudev was sitting in a chair like this, I was sitting at his feet. Una vez estaba en Vrindavan y mi Gurudev estaba sentado en una silla como esta y yo estaba a sus pies. And one devotee came there and said, "Oh Gurudev, what's more important? Chanting Hare Krishna or distributing books or this?" And before they could even finish the question, Gurudev said, "Hearing Harikatha." Entonces un devoto vino y le hizo una pregunta a Gurudev y le dijo, de todos estos servicios, cantar mis japas, distribuir libros, y estaba mencionando varios, y Gurudev le cortó y le dijo, no, el más importante es escuchar Harikatha, las narraciones acerca del Señor. If you don't listen to the pastimes of Krishna from the lips of a pure devotee, then even if you are chanting, but after some time you can give up chanting. Porque si ustedes no escuchan estas narraciones de los labios de un devoto puro, incluso van a perder el gusto por el canto y lo van a abandonar en el futuro. Yes, maybe after 1 year, or 10 years, or 20 years, or 30 years, but you can give up chanting. Con seguridad, después de 1 año, 10, 20, or 30, van a abandonar el canto si no han escuchado de un devoto puro estas narraciones. But if now in your life, you have sadhu sangha, and listen to sweet pastimes of Krishna, then, you're chanting very soon, even if you're not chanting so much now, after some time, your chanting will be very high quality. Pero si en esta vida ustedes van a escuchar las narraciones de un santo, con seguridad, tal vez no de golpe, pero en un proceso en el futuro, con seguridad van a tener un canto de muy alta cualidad. Calidad. So in this way, by associating with devotees, listening to the pastimes of Krishna, and then chanting without offense, heart becomes completely free from all desires, and you attain Krishna prema. Entonces ustedes van a obtener el amor puro por Krishna si van a practicar el canto, recordando estos pasatiempos, sirviendo a un santo que narra el Bhagavatam y además estudiando las escrituras. And that is yoga for peace. Ese es el yoga para la paz. When that love is in our heart, then we are completely peaceful. Cuando el amor está en tu corazón, vas a experimentar la paz. Thank you. Muchas gracias. So we are going to be here for about 9 days. Vamos a quedarnos aquí 9 días. And there'll be many programs and different types of programs also. Vamos a tener muchos programas y otras clases, actividades. Some programs for the devotees. Hay unos para los devotos.
And some programs for those who are not yet devotees. Y otros para quienes no son devotos todavía y van a hacerlo pronto, tal vez. For the yogis. También hay clases para los yogis. For students and teachers and soldiers. También vamos a hablar para los soldados, para profesores, universitarios. All kinds of people. Y todo tipo de personas. So you are welcome to attend. Son muy bienvenidos, por favor, a participar. I'm not asking you for anything. Yo no les pido nada. I want two things only. Yo solamente pido dos cosas. Your right ear and your left ear. Su oreja derecha e izquierda, sus oídos derechos. Just come and don't forget bring your ears. Vengan y no se olviden de traer consigo sus oídos. And then after 9 days you see in what way your life has changed. Y luego de 9 días verán de qué forma ha cambiado su vida. Shila Gurudev ki jai. 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 Jai.